Vamos a comenzar. Shalom Urajot para todos. Vamos a comenzar dándole agradecimientos a nuestro abacado Yahweh por permitirnos estar aquí nuevamente delante de su presencia.
para exaltar su precioso nombre, limpiándonos, Abacados, límpianos, por favor. Sopla de tu ruja codé sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas. Límpianos cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Limpia nuestras manos, nuestros pies. Limpia nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca. Quita de nosotros lo que no es tuyo. Quita de nosotros lo que impide para nosotros poder expresarte con esa libertad que tú nos das, lo que tú pones en nuestro ley, en nuestro corazón. Ayúdanos, Abacado Yahweh, porque lo único que queremos es caminar de tu mano. Lo único que queremos es exaltar tu precioso nombre, darte toda honra, todo honor y toda exaltación, porque solo tú, como único Elohim, mereces todo lo que viene de nosotros para con palabras de agradecimiento y gestos de agradecimiento, Abacados. Limpiamos los aires de nuestra casa. Limpiamos los aires de nuestra casa. Cada rincón de nuestra casa es limpio por el poder de tu palabra, por el poder de tu Ruach HaKodesh, que es el que vive en nosotros, porque es tu presencia, porque son los malach tuyos, Abacados, los que habitan alrededor de nuestra casa, haciendo vallados de protección y guardando y sacando de nuestras casas lo que no es tuyo, lo que impide para nosotros poder vivir en comunión contigo. Ayúdanos, Abacado Yahweh, necesitamos que aumente nuestra emuná. Ayúdanos porque el mundo está ofreciendo cosas muy, muy atractivas. El mundo nos está ofreciendo cosas nuevas. El mundo está maquinando porque el adversario maquina a través de los seres humanos cosas especiales, cosas importantes, cosas novedosas. Uniones de religiones, uniones de gentes, de instituciones, cantidades de cosas, Abacados. Está maquinando el adversario para unirse, y el único propósito, como ya lo sabemos, es estar en contra de tu Torah, estar en contra de lo que tú estableciste como único mandato, como única ordenanza, lo que tú nos has enseñado en tu palabra, Abacados Yahweh. Ayúdanos a permanecer firmes, a no dejarnos desviar de nada ni de nadie, por nada ni por nadie, Abacados. Nosotros sabemos que lo único, la única emet, la única verdad está en tu Torah, está en tu palabra, y no hay palabra de hombre que pueda convencernos. Ayúdanos, Abacados, a permanecer firmes y a que nuestra emuná aumente cada día, para que solamente sea lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, lo que oímos, lo que nos dicen las personas, lo que nos dicen los líderes, cualquiera que sean, Abacados, así sean muy de este reino tuyo que tanto amamos y que tanto anhelamos, que todo sea comprobado y verificado en tu Torah, que no se salga del alineamiento de lo que tu Torah establece, Abacados. Es lo único que nos interesa y es lo que nos debe mover para estar contigo, porque lo único que anhelamos es caminar de tu mano y estar contigo, Abacados Yahweh. Yo te lo pido, Abba Shevaot, Yahweh los ejércitos, por favor, perdónanos a nosotros, tus hijos, a tu remanente, perdona los pecados de este mundo ignorante de tu grandeza. Perdónanos, Abacado Yahweh, con seguridad ya estás tú cansado. Por eso hoy venimos delante de ti y nos humillamos y declaramos tu palabra y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Nos postramos ante ti, Adón Yahshua HaMashiach. Tú eres nuestro Adón, tú eres nuestro amo, tú eres nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestra protección. Aquí nos postramos a tus pies. Cúbrenos, por favor, extiende tu talid, porque sin ti, amo nuestro, sin ti sencillamente perecemos, y no queremos perecer. Queremos vivir contigo por todo el olam. No nos dejes, no queremos soltarnos de tu mano. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Abacados, para atraer a ti a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros cuñados, cuñadas, sobrinas, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Ayúdanos, Abacados, para atraer a nuestros vecinos,
a nuestros parientes lejanos y cercanos, Abacados, que vean en nosotros un edú, una vida transformada y cambiada por ti, Abacados, que no sea el mundo el que nos transforme, que no sea ese mundo pagano y babilónico el que nos transforme y nos cambie nuestra manera de pensar ni de ser, sino tú, solamente tú, Abacados, límpianos, báñanos con esa fuente de agua viva que es tu Torah. Ayúdanos, Abacados, para que nosotros al declarar tu palabra, la que decimos en cada enseñanza, en cada instrucción, en cada palabra que se predique, que se diga, cada salmo, cada tejilín que nosotros cantamos y proclamamos con nuestra boca, Abacados, que sea tu palabra estableciéndose y haciendo ese depósito precioso en nuestra alma, en nuestro corazón, para que así nosotros maduremos y crezcamos y sepamos discernir lo que viene de ti y lo que no viene de ti. Ayúdanos, Padre, porque nuestros familiares, nuestros parientes, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, todos necesitan de ti. Ayúdanos, Abacados, a parientes, amigos que amamos y no han querido acercarse a ti, porque no entienden de tu bondad. Algunos porque lo ignoran totalmente y otros porque no les provoca, porque no les interesa. No les interesa conocer esa grandeza tuya, esa bondad tuya, Abacados. Ayúdalos, por favor. Yo te lo pido, te lo ruego en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Ayúdalos, Padre. No tomes en cuenta tanto pecado, tanta ignorancia, tanta palabrería que sale de la boca y que te ofende, que te lastima. Abacados, por favor. Por favor, te lo pedimos, que oigan y entiendan. Tú los conoces a cada uno. Tú los conoces, por favor, ayúdanos. Los tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y nosotros los nombramos en las tefilas personales, en ese clamor personal de cada uno. Por favor, tú los conoces, atráigalos con tu vara y tu callado. Atráigalos, por favor, con esos lazos de Jabad. Por favor, nosotros como tú, Abacados, no queremos que se pierdan. Yahshua, tú sabes y tú conoces las intenciones de nuestro corazón. Queremos estar a tus pies, queremos permanecer aquí, queremos estar aquí como tú nos ves, desnudos ante tus ojos. Límpianos, purifícanos, solo con tu favor nosotros podemos ser justificados, porque la Adán, la sangre preciosa que derramaste en el madero fue precisamente para eso, para limpiarnos, para quitar de nosotros lo que no es tuyo, las impurezas, la suciedad, la contaminación, ese pecado que nosotros traemos en nuestros genes, esa transgresión que traemos encriptada en nuestros genes por la desobediencia de nuestros padres, Abacados. Quita de nosotros todo lo que impide, porque necesitamos ser justificados. Aquí te entregamos lo que somos. En este momento, Abacados, te entregamos lo que somos. A ti no te podemos mentir. A ti no te podemos sacar pretextos ni justificar. No podemos hacerlo. Tú nos conoces, Abacados. Quitan de nosotros la costumbre, la pereza, el desánimo, el letardo, ese adormecimiento. A veces como que no le provoca a uno ni abrir la boca, Abacados. Ayúdanos a esforzarnos cada día más. Quita de nosotros la apatía que a veces nos embarga. Perdónanos cuando dudamos. Perdónanos porque tu bondad es grande, porque tu bondad es infinita, porque tu bondad es espléndida. Ayúdanos, Padre. Perdónanos cuando la emuná a veces decae por alguna situación difícil que nosotros pasamos, Abacados. Ayúdanos a no dudar de tu grandeza, a no dudar que lo que ocurre y pasa, Abacados, es consecuencia de nuestros malos comportamientos, es consecuencia de la transgresión a tu Torá, es consecuencia de lo que hemos hecho y tristemente se ha venido pegando y se hereda a través del cordón umbilical, se hereda, se pega, se sigue dividiendo, multiplicándose en las células contaminadas en nuestros cuerpos, en nuestra sangre, Abacados. Pero solo tú,
tú, por tu bondad y por tu grandeza, puedes limpiar de nosotros, quitar de nosotros todo lo que tenemos que nos impide estar delante de tu presencia, que nos impide estar en una condición digna, en una condición justa para nosotros ser justificados delante de ti. Ayúdanos, Abacados, por favor te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Tú eres nuestro intercesor, tú eres nuestro intermediario. No hay nadie como tú, Abacados, solo tú, Yahshua, eres quien nos sana, quien nos limpia, quien quita de nosotros lo que no es tuyo. Ayúdanos, Abacados, que nosotros tengamos una emuná alta, una emuná abundante, que tú aumentes, porque la emuná la tenemos. Muchos tienen solamente, se quedan en fe, pero nosotros tenemos emuná, porque nosotros hemos aprendido a creerte, claro que sí, y a confiar, y también a obedecerte. Entonces enséñanos a serte fiel, para que todo eso se haga una plenitud en nuestras vidas. A veces como que no nos alcanza, a veces como que no nos alcanza esa emuná. Perdónanos cuando la respuesta de una petición que nosotros te hacemos, Abacados, no es como la esperábamos. A veces no entendemos. A veces no entendemos lo que ha pasado y lo que pasa en nuestras vidas. Ayúdanos a comprenderlo, Abacados. Ayúdanos a comprenderlos, mi Abba. Te lo suplico, te lo ruego. Por amor a tu nombre, por amor a tu nombre. Por amor a ti mismo, Abacados, porque tú eres grande, porque tú eres bueno. Porque tú eres bondadoso, porque eres todo Jabad, porque tú eres el que creaste, inventaste ese Jabad que a nosotros nos invade a veces nuestro corazón por las personas, por los seres humanos, por la naturaleza, por los animales. Ayúdanos, Abacados, que sea un Jabad verdadero, que venga de ti, que venga de ti, que aprendamos a filtrar las cosas que se nos presentan en nuestras vidas a diario, Abacados. El mundo prepara cosas terribles, terribles, Abacados. El mundo inicuo, Abacados, prepara cosas de toda índole, Abacados. Pero sabemos que en tus manos nosotros estamos seguros. Sabemos que tú nos proteges y nos cuidas. Si nosotros obedecemos, si nosotros te seguimos, si nosotros estamos convencidos que tú eres nuestro único Elohim, Yohei Bauhei. El único Elohim verdadero, Yahweh precioso, Yahweh los ejércitos. Ayúdanos a permanecer como hijos tuyos, obedientes, en obediencia. Ay, a veces no entendemos cuando las cosas no se resuelven a nuestro favor. Ayúdanos a aceptar y a aprender a esperar y aceptar esas respuestas. Así ellas sean un no para lo que pedimos, por favor. Es muchas veces difícil para nosotros comprender. Y es ahí donde nos desilusionamos. Es ahí donde nosotros decimos, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué no? Ya bueno, has dejado textos preciosos en tu Torah, donde nos enseña la oportunidad de perdonar, la oportunidad de pedir perdón, la oportunidad de entender tu palabra. Muy clara nos la has dejado. Para el mundo, como cuando Yahshua hablaba a través de parábolas con los tamelín, entendían ellos y tú les explicabas a ellos. Ahora tú nos explicas a nosotros a través de lo que tú nos has dado, ese discernimiento, ese entendimiento, esa inteligencia tuya. Porque el mundo puede ser, la gente puede ser muy entendida, muy inteligente, con muchos títulos, con muchas preparaciones intelectuales avanzadas, Abacados. Pero solamente tú nos das la oportunidad de entender verdaderamente el propósito de tu Abba, de nuestro Abba, de Yahweh Shebaot en nuestras vidas. Transfórmanos, Padre. Transfórmanos. Que tu Torah verdaderamente haga una transformación, un cambio en nuestras vidas. Que no la leamos por leerla, sino que la escudriñemos verdaderamente como tú quieres. Estudiar, investigar, indagar, eso es escudriñar. No es solamente leerla. Ayúdanos, Abba. Somos verdaderamente libres a través de tu Torah, a través de tu palabra, de tus enseñanzas, de tu instrucción, de tu corrección. Somos verdaderamente libres porque las culpas pesan mucho. Las culpas pesan en nuestros hombros, en nuestra mente. Las culpas traen cansancio, traen aflicción, traen tristeza, desesperanza, angustia.
Ayúdanos, papá, para poder saber entregar esas culpas, porque tú las recibes, porque tú recibes lo que nos pesa, lo que nos cansa. Nos pesan mucho, sea lo que sea, el pecado, el arrepentimiento, los miedos, las dudas, el mal carácter. Y sabemos, Abba Kadosh Yahweh, que con el sacrificio que nuestro Adón Yahshua HaMashiach hizo en el madero, hizo por nosotros, eso hace que nosotros nos sintamos descansados, porque podemos traer a los pies de Yahshua, a los pies de ese madero, podemos traer todas nuestras cargas, todas nuestras culpas. Tú lo dices en tu palabra, tú lo dejaste escrito, Abba Kadosh. Nosotros lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hemos cantado, lo hemos entendido. No deberíamos, Abba Kadosh, tener dudas, ya no deberíamos tener dudas. Ayúdanos a afirmarnos en ti. Ayúdanos, Abba Kadosh. Ayuda a toda la humanidad a dar claridad, a que ellos vean con claridad tu or, tu luz, a entender que tú eres esa lámpara, esa antorcha que alumbra las tinieblas. No podemos dudar más de tu bondad. Tu entrega con Ahabad por nosotros. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestras culpas, nuestros pecados a Él, a Yahshua, Él es justo y Él es fiel y nos limpia y nos perdona. Eso lo dice Primera de Juan 1:9. Y en Marcos 11:25 dice, pero que cuando estemos en esa conversación con Yahshua, si tenemos algo contra alguien, debemos perdonarlo. O si reconocemos, por supuesto que sí, que le hemos hecho daño a alguien o lastimado a alguien, pues pedir perdón para que nuestro Abba nos escuche y nos perdone también a nosotros. Ayúdanos y pueda Yahweh con Yahshua con toda tranquilidad interceder. Perdónanos, Abba, ayúdanos, escúchanos. Como dijo Wilson el último día, el domingo que estuvimos en la congregación, es la real, es la verdad. Yahweh crea, Yahweh salva, Yahweh provee. Él no nos deja avergonzados, Él escucha, Él responde. Todo eso, Yahweh, tú lo dejaste escrito. Lo recordamos y lo entendemos y lo aceptamos, porque tú eres precioso, tú eres majestuoso, tú eres un Abba todopoderoso que lo único que quieres es el bien para con tus hijos, para con todos los que te clamamos, para con todos los que necesitamos de ti y estamos dispuestos a estar a tus pies, Yahshua, estamos dispuestos a caminar de tu mano. Ayúdanos a entender, aumenta nuestra emuná, necesitamos que tu emuná sea cada día más fuerte y más firme en nuestras vidas. El Tejilín 86:5 dice, tú Adón eres bueno y perdonador, grande es tu Ahabad, tu amor, por todos los que proclaman tu nombre. Por todos los que proclamamos tu nombre, tú eres bondadoso y tú eres todo Ahabad. Abba Kadosh, te agradecemos tanto porque nos diste la oportunidad de entender lo grandioso, lo importante, lo que significa declarar tu nombre, Abba Kadosh. Es lo que le falta, ahí sí como dice la gente, es el centavito que falta para el peso. Es lo que necesita la humanidad, es lo que necesitan muchos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de esas personas que tanto amamos, que están en esa búsqueda de conocerte, que te aman, que te buscan, que quieren aprender de ti. Hay muchos, muchísimos, miles de personas que han sido llamados a conocerte y que han estado dispuestos a conocerte y que han estado ahí, pero las religiones los han atrapado, las religiones los tienen amarrados, los tienen envueltos, cerrados en un redil. El redil es el que encierra las ovejas, Abba Kadosh. Es el que encierra las ovejas. Pero nosotros, como esas ovejas perdidas, hemos encontrado, porque hemos escuchado el sonido del shofar, hemos escuchado el silbido de nuestro pastor, de nuestro roe, de nuestro rabí, de nuestro maestro, que es Yahshua HaMashiach. Y ya no estamos en un redil, ya somos parte de su rebaño, que camina libre,
que está libre, pero que conoce el nombre de su amo, que conoce el nombre de su Adón, conoce el nombre de su creador, del que los enseña, del que los dirige, del que los ama, con ese Jabad inmenso, con ese Jabad incomparable. Y eres tú, Yahshua HaMashiach, que es tu nombre precioso, en el cual está encriptado el nombre del creador del universo, Abba Kadosh Yahweh. Es tan lindo, tan especial, tan hermoso, tan incomparable poder entender lo que significa declarar tu nombre, Abba Kadosh. Y es eso lo que le falta a muchos de los que te aman, que te anhelan, que te cantan de una manera hermosa, de que estudian y que aprenden y que se conocen de memoria, de principio a fin tu Torah. Pero ellos necesitan, Abba Kadosh, que tú les quites esa basura, esa venda que tienen sus ojos, que no los deja ver. No los deja ver lo que está ahí escrito, porque escrito está. Cada texto que vemos acerca de tu nombre es impresionante. Cuando tú desde el principio de la Torá hasta el final de este precioso manual de instrucciones siempre dice: es en mi nombre, es para exaltar tu nombre, declara en mi nombre, es en mi nombre que tienen salvación, es en mi nombre que tienen sanidad, es en mi nombre que tienen vida olam. Yahshua, por favor, ayúdanos. Necesitamos que tú vengas y nos encuentres listos, preparados y poder declarar tu nombre, para que tú no nos vaya a decir: no te conozco, no te conozco, hacedor de maldad, no te conozco, porque no han querido obedecerme, porque no han querido estar ahí firmes conmigo, porque se han burlado de Abba, se han burlado de papá. No, por favor, ayúdanos, mi Abba, por favor, ayúdanos, perdónanos. No queremos seguir más en esta confusión del mundo. Ayúdanos a hacer ese edú verdadero para que nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos vean en nosotros un verdadero cambio. Que no nos vean a nosotros, que te vean a ti simplemente. Tú, Adón, eres bueno y perdonador, lo dice el Tejilín 86.5. Grande es tu Ajabad por todos los que proclaman tu nombre, aunque también tiene bondad y mucho con el resto de la humanidad, porque cada día tú le das una oportunidad nueva a cada persona. El hecho de levantarnos y estar vivos es una oportunidad nueva que nos das para que podamos encontrarnos contigo, para que podamos darle la oportunidad a nuestra vida de que tú nos salgas al camino, tú les salgas al camino a ellos y digan: aquí estoy escuchándote, Abba, aquí estoy, perdónanos, aquí estoy, perdóname, aquí estoy, límpiame, límpiame, porque estoy sucio, estoy lastimado, estoy contaminado, estoy lacerado por el mundo, por el pecado, por la iniquidad, por las transgresiones, por toda la inmundicia que el mundo ofrece, que ofrece cosas bonitas, pero luego cobra con terribles traiciones, decepciones, Abba Kadosh. Perdónanos, por favor. Porque tristemente muchos ya están convencidos. Ya están convencidos de que tú existes. Muchos están convencidos, claro que sí. Dicen que la Torah es verdad, claro que sí. Y que todo lo dejaste escrito ahí, sí. Y que están las cosas sucediendo tal y como están ahí. Están convencidos, pero no están convertidos. No han querido pasar al otro lado. De eso que el mundo pagano y religioso ofrece, de llevar una vida kadosh, apartada, no, todavía no, todavía no. Dicen: no, eso no, eso no, eso todavía no, todavía se tarda en venir, todavía falta mucho. Esa es la esperanza de ellos. Pero nuestra tisba es muy diferente. Nuestra tisba, nuestra esperanza es que tú estás de nuestro lado, de que tú intercedes por nosotros. Ellos están convencidos de que tú existes, pero no están convertidos, porque siguen separados de ti, porque no dejan de imitar lo malo, porque no dejan de seguir la corriente común del mundo. Abba Kadosh, ayúdanos a ser diferentes, ayúdanos, Abba Kadosh. Nuestro Abba Kadosh fue
diseñador de la justicia. Inclusive muchas de las leyes del mundo las han impuesto con el modelo que Yahweh diseñó desde el principio. Solo que ya sabemos que de dónde viene la raíz de la manipulación que el adversario ha hecho en la mente humana. Ese modelo, ese orden divino fue manipulado. Nuestro Abba dice en varios pasajes de la Torá. Primera de Pedro 5:7 dice: echa toda su ansiedad, toda su carga, toda su preocupación sobre Yahshua HaMashiach, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es su palabra, es una promesa, porque es su emet. Y lo que nos corresponde a nosotros es tener discernimiento, es obedecer las disciplinas, es obedecer los mandatos de nuestro Abba Kadosh Yahweh, nuestro único Elohim. Estamos alerta, estemos vigilantes. No es tiempo de dormir, no es tiempo de bajar las armas de nuestras milicias, que ya sabemos que no son carnales, sino poderosas en Yahweh, para destruir, derribar y hacerle frente a cualquier cosa. Y continúa diciendo el verso 8 de ese primera de Pedro 5, dicen: sean sobrios y velen, porque nuestro enemigo, porque es nuestro enemigo, dice el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Una vez una sierva, hago un paréntesis aquí, una vez hace poco, una sierva de las nuevas, de las personas nuevas aquí en la Kehilá virtual, estaba yo conversando con ella porque yo subí una imagen. A mí me gusta buscar imágenes bonitas y escribirles textos de la Torá y publicarlos. Entonces inmediatamente publiqué una donde había una cara de un león. Y ella enseguida me dijo: ay, acabaste de publicar una imagen, pero yo quiero preguntarle algo, Cecilia, me dijo. ¿Por qué el león lo representa Yahshua y también lo representa el diablo? Y me cogió así como que de sorpresota con esa pregunta. No pude ni preguntarle a Yahweh. Simplemente le dije, pues, pienso yo porque, y si ella está conectada, ella sabe de qué es de ella que estoy hablando. Yo le dije, pues, porque sencillamente el enemigo imita absolutamente todo lo que Yahweh ha hecho. El enemigo, Satán, conoce la Torah más que todos nosotros. Entonces él sabe todo lo que ahí está escrito, todo lo que Yahweh nos deja escrito allí, y él lo imita todo, simplemente para burlarse, para ridiculizar, para blasfemar, para pisotear la obra de Yahweh en su palabra, en su creación. Inclusive nosotros una vez, yo no me acuerdo ni por qué llegó una Biblia satánica a mis manos. No sé si fue que la llevaron a la congregación o yo conversando con alguien. En todo caso, tuve una cosa de esa en las manos y me dio un susto, porque le hago como, ay, ¿será que la toco o no la toco? Impresionante, pero miramos unos textos y es tal cual, o sea, es tal cual, pero todo es con el nombre blasfemo, con el nombre y con las cosas satánicas ahí, pues como en burla, como ridiculizando a nuestro Abba Kadosh Yahweh. Es tremendo. Entonces esa fue la respuesta que yo le dije, pues él imita todo. La misma palabra dice que él vino como cordero, pero regresa como el león de Yahudá. Entonces mire que sí, o sea, y también dice la palabra que él como león rugiente, el enemigo como león rugiente, mira a ver a quién devorar. Y el Sheliat Pedro nos dice que aquí de parte de Yahweh que estemos sobrios, porque sabemos que los que están, mejor dicho, intentando dañar el propósito de Yahweh, hace que hayan cosas. Si uno ve, por ejemplo, si yo veo una cara de un león tierna y bonita, pues pongo un pasaje de la Torá. Si lo veo así como, ay, como muy feo, pues también puede ser como el que defiendes. Pero es eso, o sea, es lo que el enemigo imita. Entonces, lo importante es lo que viene a mi mente, lo que yo pienso y lo que yo siento de parte de lo que Yahweh nos enseña en tu Torá. Entonces, leyendo otra vez el verso 8, dice: sean sobrios y velen, porque nuestro enemigo, el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor a quien devorar. Entonces, Pedro en este texto nos dice
de parte de Yahweh que estemos sobrios, porque sabemos que los que se emborrachan, los que se embriagan con licor, tambalean, van de un lado para otro, su visión es nublada, es borrosa, su voz pues hablan incoherencias y su lengua se traba y hablan mal y se les enreda la lengua, se pone pesada, son torpes. Eso es un borracho. Por eso dice, no sean como si estuvieran ebrios o ebria. Seamos sobrios, entonces estemos limpios de toda esa embriaguez que el mundo pagano quiere hacernos beber de esa copa de maldad. Y seamos vigilantes, dice, seamos vigilantes. Dice, o sea, no dejemos que el sueño, el estupor, la pereza, el cansancio nos venza. Pero no quiere decir que no durmamos y no descansemos, sino estar alertas, eso ya lo hemos entendido. Pero, ¿saben? Esto ya lo veo más ruhaní que físico. Aunque también tiene esa connotación de que no, pues no seamos tan perezosos. Porque es a veces así. Nosotros a veces no estamos haciendo ninguna actividad. Estamos en la casa, no estamos ni en el colegio ni en el trabajo. Estamos descansando, como en este tiempo de la Semana Santa grecorromana. Esto es sin trabajo, descansando en la casa, pero nos da pereza, nos da jartera, nos da qué pereza estudiar la Torah, qué pereza conectarnos a la enseñanza, qué pereza levantarnos al clamor, qué pereza. A veces preferimos estar pegados de televisor. Bueno, yo ya no veo televisión, no me gusta sinceramente. Entonces da pereza y se sientan más bien a ver novelas, noticias o por cualquier programa de entretenimiento. No es pecado, no es pecado, pero a veces dejamos de hacer lo bueno para hacer lo que Yahweh quisiera que estuviera a los pies de Yahshua. Quisiera que, o sea, lo que uno piensa y siente, a ver uno personas así, personas cercanas, la familia misma, que a veces dice, vamos a estudiar, vamos a leer un poquito de este texto, vamos a hacer un estudio. Ay, no, qué pereza, no, espérate, aquí esta película está buena, este programa está bueno. O sea, preferimos muchas veces las cosas del mundo a estudiar, a mirar o a escuchar algo de la Torah. Así hayamos descansado lo suficiente, se prefiere hacer otra cosa, lo que sea, ver televisión o simplemente estar metidos en esos celulares, que es una adicción impresionante. Pero un estudio de la Torah o escuchar una enseñanza o unirse a un clamor, sencillamente decimos, ay no, después, ay no, ahorita no, qué pereza, no, ahorita no, no, no tengo ganas, no, no quiero. Y eso, a eso es lo que se refiere, yo creo más este texto. Con seguridad, porque eso se da todos los días. Todos los días, y aún en el remanente. Eso es muy triste, es una triste realidad. Y ya bueno, nos dice aquí muy claramente, velen, no se duerman, porque el otro sí no se relaja, al otro sí no le da sueño. El otro hace vigilias, porque como imita todo lo que Yahweh nos dice en su Torah. Y dice el verso 9 de ese mismo, primera de Pedro 5, dice el 9, verso 9, primera de Pedro 5, dice, resistan firmes en la emuná, resistamos firmes en la emuná, firmes en la emuná, porque a veces nos conformamos y pensamos en esos comportamientos como que no son nada, en esos comportamientos que teníamos antes y en esas actitudes que teníamos antes, cuando decíamos, pero yo cantaba, pero yo danzaba, pero yo estudiaba. No, pero yo sí estudiaba mucho, sí, yo sí estaba ahí, yo sí permanecía. Pero ¿y ahora? Es que eso es una tarea de todos los días. Esa relación diaria con nuestro Abba, esa relación diaria con nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Él es nuestro amo, es diario que Él quiere que estemos ahí, comprometidos, con fidelidad, con ese compromiso continuo.
ese compromiso continuo. El verso 9 dice: resistamos firmes en la emuná, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en el mundo. Oiga, cada día las cosas se repiten, cada día la pereza, el desánimo, los conflictos, las tristezas, las enfermedades, la duda, el enojo, todos los padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en el mundo. Esto lo está diciendo el verso 9 del 1 de Pedro 5. Por eso también, claro, dice que el que persevera hasta el fin, no por un tiempo, el que persevera hasta el fin. Ni tampoco dice que en una época, no. Dice hasta el fin, o sea, de generación en generación. Hasta el fin es quien se salve. Y eso es textualmente, como dice 1 de Pedro 4:8. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío? ¿Qué pasará con el pecador? Eso es lo que nosotros debemos pensar, eso es lo que nosotros nos debe mover a no apartarnos, a no quitarnos, a dejar ese desánimo, esa pereza, ese letargo, ese adormecimiento. Que Yahweh nos ayude. Aquellos que le decimos a Yahweh, nuestro Abba, cada ratico, desde hoy, Abba, me comprometo más y más contigo. A veces le decimos eso a Él. Ojo con eso. Ojo con esa promesa. Al Kadosh Yahweh, prometerle cosas y no cumplirle es muy, muy duro. Muy duro. Eso lo dice textualmente. No es palabra de hombre. Lo dice textualmente Eclesiastés 5:5. Mejor es no prometer que prometerle y no cumplirle. Ay, de nuestro Abba nadie se burla, de nuestro Abba nadie se burla. También lo dice el libro de Galuyah, de Gálatas 6:7. No se engañen, Yahweh no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, también eso cosechará. El que siembra para la carne, pues de la carne cosecha. Y el que siembra del Rúa va a tener una cosecha olán. La entretención del mundo babilónico, la canita al aire, como dicen muchos. Ay, ojo con eso, que Yahweh nos ayude. Que Yahweh nos ayude, porque de la carne se cosechará corrupción. Y el que siembra para el Ruah, del Ruah HaKadosh, cosechará vida olán. Vida hay olán, vida por siempre. Aleluya. Yahweh es bueno y nos permite entender todo esto y nos permite tenerlo en cuenta. Mire que son los textos declarados, mire que es la palabra declarada. Es simplemente abrir nuestra boca que Yahweh la llena. Esto nos queda muy claro. Entonces nos debe dar la oportunidad a pedirle a nuestro Adón que aumente nuestra emuná. Y que nos dé mucha hambre y mucha sed de tu Torah. Porque si nosotros escogimos este camino que es estrecho, es difícil, pero es el camino seguro. Es el camino seguro. Es el camino que nos lleva a caminar por siempre de la mano de nuestro Adón. Es para nosotros no soltarnos ya de la mano de Yahshua HaMashiach. Ya no hay ni excusas, no. Ya no hay ni pretextos. Ayúdanos, Abba. Sálvanos. Ochani. Me gusta mucho decir esta frase cuando voy por la calle, que veo cosas como malucas. Digo, Ochani. Sálvame, Yahweh. Eclesiastés 5:6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Ni delante de un mensajero o de un malaj. Ni delante de un mensajero de Yahweh, diga que fue una ignorancia. Porque eso hace que Yahweh se enoje por causa de nuestras palabras y destruya la obra de nuestras manos. Eso lo dice textualmente, así. Eclesiastés 5:6.
Mire como aquí hay todo el tiempo ha sido solo declarando la Torá. Yo no he dicho nada que no sea palabra humana. Todo lo que Yahweh nos dice, la respuesta que Yahweh nos da, la respuesta de parte del Abba. Por eso es hermoso declarar la palabra, por eso es hermoso estudiar la Torá, por eso es hermoso entenderla, por eso es hermoso tener diario esa relación, esa conversación. Y eso es lo que somos los hijos de Yahweh. No somos religiosos, tenemos simplemente una relación personal con el Creador del Universo. Abba Kadosh Yahweh, a través de su amado Hijo Yahshua HaMashiach y a través de su Torá, que es la palabra viviente. Aquí en este hermoso manual de vida, el arquitecto perfecto nos resuelve cualquier inquietud, cualquier cosa que nosotros pidamos, Yahweh nos lo da, y las respuestas, pues por supuesto, son de acuerdo a su voluntad. También hay respuestas que Él nos va a responder solo cuando reinemos con Él, solo cuando estemos con Él. Que Yahweh nos ayude a entender, que Yahweh nos ayude a entender y a permanecer firmes en Él. Vamos a clamar por peticiones muy especiales. Hoy hay una petición muy especial de nuestra amada Mari López por la señora Rosa León en Curazao, que se ha contagiado con este depredador y está bastante delicada de salud. Nos vamos a unir en clamor por ella y por todas las peticiones. Todas son muy importantes, pero esta es nueva hoy, entonces vamos a tomarla muy especialmente. Abba Kadosh Yahweh, ponemos delante de tu presencia, nos ponemos, Abba Kadosh, yo me pongo hoy por la salud de Rosa León en Curazao, Abba Kadosh. Tú sabes lo que a ella le acontece, tú sabes lo que a ella su cuerpo se ha contaminado, Abba Kadosh. Por favor, te pedimos que la mire con ojos de bondad, te pedimos por favor que tú la restaures, que tú la sanes, que tú la ayudes, Abba Kadosh. Dale a ella ese chalón que tanto necesita, dale a ella, Abba Kadosh, el chalón, el entendimiento, Abba Kadosh, que esta sea una oportunidad que tú tomes en la vida de Rosa León, para que ella tenga esa conversación personal contigo, esa relación personal contigo, y entienda que tú eres nuestro único Elohim, que tú eres Yahweh Rafa, que tú la puedes sanar, que tú la puedes limpiar, que tú puedes restaurar su salud, su vida. Por favor, te lo pido, Abba Kadosh, que Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro sanador, esté ahí acompañándola, extendiendo su talid sobre ella, cubriéndola con su talid, Abba Kadosh. Por favor, te lo pido, que tu Ruach HaKodesh sople su viento de salud, de Jai, sobre la vida de Rosa León. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Abba Kadosh Yahweh, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Tú dices que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Tú dices que si nosotros declaramos tu palabra y te pedimos sanidad, libertad, vida olam, todas esas cosas, esas promesas, esos matán, esos regalos son para tus hijos, los que obedecemos, los que clamamos, pues aquí estamos unidos en clamor por Rosa de León. Y también por Javier Otálora, que no lo vamos a abandonar, Abba Kadosh, porque Gloria Ariete se preocupa, se angustia por su hijo, Abba Kadosh. Ayúdalo para que te conozca, para que él vea cuando tú le salgas al camino que eres tú el que le va a ayudar, igual que a Juliana Pérez Agudelo, Abba Kadosh. Ayúdala, papá. Necesitamos que tú intervengas en la vida de Juliana y de Javier. Javier Otálora y Juliana Pérez Agudelo, Abba Kadosh, igual ellos representan a todos los jóvenes, a todos esos jovencitos que están en el mundo, Abba Kadosh, pero que son apartados para ti. Ayúdalos, Abba Kadosh, por favor, afírmalos en tu emet, afírmalos, Abba Kadosh, que tu emet, tu palabra, tu Torah esté raizada, raizada completamente en su ley, en su corazón y en su mente. Que no se dejen convencer de nadie, que no se dejen llevar por las corrientes del mundo, que le digan no a las sutilezas, a las palabras bonitas,
a las palabras conquistadoras, a las personas que, entre comillas, parecen buenas, pero nosotros tenemos que ser muy cautelosos, muy precavidos, y que estos jóvenes lo entiendan, que estos niños que están en los colegios, que están en medio de sus amistades, de sus amigos, entiendan que el enemigo, ahí sí, como león rugiente, mira a quién devorar. Abba Kadosh, yo te lo pido, te lo ruego en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Igual te sigo clamando por la salud, la vida, la estabilidad emocional, económica, Rohaní, de Paola Cruz y de Tatiana, Abba Kadosh, que ya está muy agradecida porque tú le has dado la oportunidad de tener un sustento, mientras que su esposito Mauricio coge ese vehículo, esa tractomula, y empieza a trabajar, a laborar con ella, Abba Kadosh. Ayúdalos, bendícelos, igual que a Mariela y a Luis Miguel, Abba Kadosh. Ayúdalos, bendícelos, fortalécelos, Abba Kadosh, que seas tú abriendo puertas. Que seas tú abriendo puertas para Luis Miguel. Ayúdalo, Abba. Fortalece su vida. Fortalece su vida, Ruajaní. Fortalece su vida, su ajabá, su amor con Marielita. Ayúdalos a permanecer firmes en ti. Igual te pedimos por Bella, por esos pensamientos, esos deseos, esa necesidad que ella tiene de un empleo, de algo estable para ella poder proveer para sus necesidades, Abba Kadosh. Ayúdala, bendícela, yo te lo pido y te lo ruego en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Seguimos clamando por la hija de Mayoselí, Abba Kadosh. Yoshua y Alessandra, ayúdala, Padre bondadoso, sánala. Solo tú puedes darle a esta mujer el chalón, la bendición que viene de ti, la bendición de salud, la bendición de tranquilidad, de descanso en ti para su hijita y también para Mayoselí. Ayúdala, Abba Kadosh. También te clamo por la hermana Leonor, la mamá de María. Ayúdala, bendícela, sana su cuerpo, sopla sobre ella. Ese bálsamo sanador, desinflamante, igual en Pati, Abba Kadosh, en Adriana, igual también en el More Antonio, Abba Kadosh. Ayúdalos, sánalos, límpialos, la sierva Olga. Continúa dándole una sanidad y una restauración total en su cuerpo, igual que al suegro de Nancy Magaña. Una restauración total en su cuerpo, en todas esas heridas, en esas cicatrices, en esas dolencias, en esas inflamaciones, Abba Kadosh. Yo te pido en el nombre de Yahshua HaMashiach que tú pases un bálsamo sanador y cicatrizante sobre cada cuerpo, sobre cada vida, mi Abba Kadosh. Yo te lo ruego, te lo pido, mi Abba, te lo suplico en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. También te clamamos, mi Abba Kadosh. Vamos a mirar ahora sí este chat, a ver cómo va para clamar por cada uno de los que están aquí conectados, los que vemos. Carolina Páez, Abba Kadosh, te pedimos tu bendición para Carolina Páez, tu protección, Abba Kadosh, que tú la llenes de tu presencia, llénala, sana, la limpia, la purifícala y santifícala cada día más, que ella cada día más se afirme en ti, que no se deje desviar por lo que el mundo ofrece, por lo que el mundo presenta, porque vamos a ver cosas muy tremendas que ofrece el mundo para unir las religiones, dicen. Ay, Abba, nosotros ya sabemos y entendemos, pero que Yahweh nos guarde. Igual a Mauricio Escobar, Abba Kadosh, guarde su corazón, guarde su mente, guarde su mente, guarde su vida, guarde su salud, guarde su estabilidad emocional, su ajabá, su amor en su hogar, en su casa, para su esposita y para su hijo. Ayúdalo y bendícelo, Padre bueno. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. También te clamamos y te pedimos por Dulce Martínez. Dice que se retiró, pero clamamos por ella. Pedimos bendición y protección para su vida, para esa situación que ella vive allí, en el cuidado con esta señora Mari en Abba Kadosh. Bendícela, tome tú el control de la mente, las emociones de esta anciana, Abba Kadosh. Ayúdala, que la carga que lleva Dulce se haga liviana en ti. Abba Kadosh, yo te lo pido, que Yahshua HaMashiach sea su sustento, su refugio, su fortaleza. Ayúdala, Abba Kadosh, a ella, a sus hijitas, a Paola, a Tatiana, a Alejandro en Pereira, a sus nietos, a todos los hijitos, a sus nietos, Abba Kadosh, guárdalos, protéjalos, a sus amistades, a sus amigos, a sus parientes lejanos y cercanos. Yo te lo ruego en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Sandra Milena Guerrero también, Abba Kadosh, yo te pido por ella, por su
su vida, por su economía, por su salud. Ayúdala, vaca 2. Santa Milena Guerrero también te necesita, también quiere aferrarse a tu Torá, también quiere aprender y a nutrirse en ti, porque ella está aquí, y si está aquí es porque tú tienes un propósito hermoso en la vida de ella, vaca 2. Somos un pequeño remanente, vaca 2, pero que te amamos con fervor, con pasión, que queremos amarte por sobre todas las cosas y alimentarnos solamente de tu Torá. Ayúdanos, vaca 2, a permanecer firmes. Igual te pido y te clamo por Héctor Ramírez y por su mamá Marta Lombana en España, vaca 2, guárdalos, bendícelos a él, a sus hermanos, a vaca 2, a sus sobrinos, a sus dos hijitos, a vaca 2, ayúdalos, bendícelos, guíalos tú, que el Ruach HaKodesh sea el que los inspire, el que los lleve por la M tuya, vaca 2, guárdalo, no permitas que Héctor caiga en tentación, no permitas que Héctor se desvíe, ni mucho menos que quede detenido en el camino, Abba, que permanezcan firmes en ti. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. También te pido por Parmenio Parra, vaca 2, yo te pido que tú lo bendigas, que tú lo protejas, que tú lo guíes, que tú le des vitalidad, energía, que seas tú el sustento para este día y para todos los días, vaca 2. Te pido tu bendición y protección para él y para toda su familia. También te ruego y te pido, vaca 2, por el More Antonio, por la quejilá de Ibagué, por la quejilá de Planadas, vaca 2. Mira este grupo de personas en Planadas, ayúdalos. Aliméntalos cada día con tu Torah, dales más hambre y sed de ti. Guarda este pueblo, guarda esta población, vaca 2, que tiene tantos problemas de deslizamientos, tantos riesgos de inundaciones, vaca 2. Guarda cada hijo tuyo allí en este pueblo. Guarda y protege y atrae a aquellos que no te conocen, aquellos que te critican y que critican las cosas tuyas. Vaca 2, ayúdalos. Dales ojos para ver, dales oídos para oír y dales un corazón entendido para entender, vaca 2. Yo te lo ruego y te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. También te pido por Luz Norbey Serna, mi vaca 2, para que tú lo bendiga, lo guarde, lo proteja, lo cubra con su talid. Límpialo, sánalo, purifícalo y santifícalo y permítale a él caminar firme, firme de tu mano. Que no se detenga, que no se desvíe y que no vuelva atrás. Yo te lo ruego para él, para sus sobrinos, para su hermana Mercedes, para sus hermanos, vaca 2. Guárdalos, protéjalos, cúbrelos con tu talit, yo te lo ruego, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. También te pido, vaca 2 Yahweh, por Juliana Mora Bernal. Yo te pido por ella, para que tú la guardes, la protejas, la cubra con tu talid, la llene de tu sabiduría, de tu jabá, de tu amor. Mira lo que ella piensa, lo que ella anhela, lo que ella desea, vaca 2, que se cumplan los deseos de su corazón de acuerdo a tu voluntad. Límpiala siempre, limpia sus caminos y ábrale caminos a vaca 2. Solo tú puedes hacerlo, mi Abba. Juliana Mora Bernal, también te pido por Consuelito, vaca 2, por Consuelito, te pido que tú la guardes, la protejas, la cubras con tu talid, bendícela, protéjala a ella, a esos preciosos ángeles que tiene de nietas, qué hermosura de muñecas. Ay, ayer me mandó una foto de la nieta mayor, y eso es una muñeca preciosa, igual que Xiomara con esa muñeca, bendícelas, guárdalas, protéjalas. Cúbrelas con tu talí, llénalas de entendimiento, de sabiduría, de inteligencia tuya. Desde ahora, de bebecitas, vaca 2, sabemos que ellas les hablan, que ellas les cantan los tejilín, exaltan tu nombre, vaca 2, que eso quede impregnado en el alma, en el corazón, en la genética de esas muñecas y de todos esos nietos, de todos sus hijos, de sus yernos, de su nuera, vaca 2, ayúdala. Bendícela a ella también y a Blanca Vélez, a vaca 2. Bendice su vida, bendice su casa. Aumentale las fuerzas a Blanca Vélez. Aumentale el chalón. Dale chalón, chalón y más chalón cada día, vaca 2. Ayúdala a permanecer firme, a que siga siendo esa antorcha, vaca 2, en donde ella labora, en su colegio, Abba. Ayúdala, bendícela, guárdala. A ella, a sus hijitos y a su esposo Zahir, bendícelos, protéjalos, que la salud esté siempre, siempre en ellos, fortalecidos, vigorosos, para sobrellevar cada situación que se les presenta, mi Abba. Yo te lo ruego y te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach.
Que Yahweh le bendiga a Xiomara, la guarde y la proteja siempre, a su esposito, a usted y a su preciosa muñeca. Fernanda Vilés, Abaca 2, yo te pido tu bendición para Fernanda, tu protección, tu compañía. Eres tú en su refugio, su fortaleza, su roca fuerte. Eres tú la salud de ella, la vitalidad de ella. Tú le das vigor, energía y sostén a ella, Abaca 2. Bendícela, igual que Nelly Colorado, Abaca 2. Yo te pido tu bendición para Nelly, para su familia, su economía, su casa, Abaca 2. Yo te lo ruego, te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Igual te clamo por Carolina Vega, Abaca 2. Yo te pido tu bendición para ella, tu protección. Tú eres su salud, Abaca 2. Tú eres la compañía, tú eres el esposo, tú eres el refugio. Tú eres la roca fuerte, Yahshua. Yo te pido que tú la acompañes, que tú le des la mano, que tú la abraces, Abaca 2. Que tú la cubras con tu talid a ella, a su nietecita, a su hijo, Abba. Guarda y bendice su casa, su familia, todo lo que ella hace y todo lo que ella emprenda, que lo hace con amor para ti, para exaltar tu nombre y glorificar tu Kados nombre. Yo te pido tu bendición y tu protección para ella. Igual te pido por Julio Ospina, Abaca 2, para que tú lo bendigas, para que tú lo guardes, lo protejas, Abaca 2, que lo ayudas, lo bendigas, que tu talid lo cubra, que los vallados de protección estén alrededor de su vida, de su casa, de su economía, de su negocio, de esa fundación que él preside, Abba. Bendícelo y protéjalo a él, a sus niñas, Abaca 2, a esas niñas y a esos nietos preciosos, y a Lucía, su esposita. Guarda y bendícela, yo te lo pido, Abaca 2. Yo te ruego y te pido, como lo dice el More Antonio aquí, por cada país. Claro, papá, te pedimos, te clamamos por cada país, por cada gobernante del mundo, Abba, por cada uno de los embajadores que están en el mundo, esas antorchas que tú has puesto, esas antorchas que están encendidas, ese remanente tuyo, tantos remanentes tuyos, verdaderos, reales, que siguen tu emet, que te buscan a ti, solamente a ti, Abaca 2. Te pedimos que estas personas, estos grupos, así sea uno, Abaca 2, sean esas antorchas, Abaca 2, Yahweh. Yo te lo pido, te lo ruego y te lo suplico en unión de todos nosotros, para Colombia y para el mundo entero, Abba. Te pedimos por los gobernantes del mundo, Abba, por favor. Sabemos que el adversario vive ahí, mirando a ver cuántas leyes inmundas, pecaminosas inventan, Abaca 2, porque al mundo le interesa es que la Torah se transgreda, que la Torah se olvide, Abba. Por favor, te suplicamos que tú intervengas, que tú envíes Malak a cada uno de los países que tanto necesitan. Todos necesitamos de ti, Abaca 2. Por favor, te pedimos por cada uno de ellos, por Israel, Abba, por Jerusalén. Te pedimos por Israel, por esa tierra preciosa, por tu tierra, Abaca 2. Sabemos que son los es el reloj profético tuyo, Abba. Guarda tu tierra, guarda tu pueblo, cubre lo que hayan vallados muros y contramuros alrededor de estos pueblos, Abaca 2. Te lo pedimos, Abba Chevaot, te lo pedimos. Tú eres nuestro rey, nuestro único Elohim todopoderoso. Tú eres el único que tiene el control de todas las cosas, Abaca 2, Yahweh. También te clamamos y te pedimos por Dubán, por Ángela, por Ángela, por Jonathan, por la hermana Nadelia. Guárdalas y protéjalas, mi Abaca 2. Yo te ruego por ellos. También te ruego y te pido por el hermano Orlando, para que tú guardes su vida, guarde y proteja su vida, su salud, su economía, la estabilidad del hogar, por sus hijitos, por su esposa, Abaca 2, por Marielita. Guárdala, bendícela, protéjala a ellos como familia, a ellos como hogar, que son un ejemplo de Jabad, Abaca 2. Ayúdalos a que se afirmen en ti, estos muchachos, mi Abba. Yo te lo ruego y te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. También te pido por el hermano Oscar, por su esposa, por sus hijos, por sus nietos, para que tú los bendigas, para que tú los guardes y los protejas, Abaca 2. Yo te lo pido, te lo imploro, mi Abba. También te pido por la vida de Fanny, que tú la bendigas, que tú la guardes, la fortalezca, le aumente su emuná cada día. Dale sabiduría y entendimiento, Abaca 2.
que continúe ella siendo antorcha en medio de sus vecinos y de sus familiares, igual que Nidia, Abba, igual que Nidia, que tú la bendiga, la protejas y la cubras con tu talid, Rubiela, Mayra, Sarita, los niños, Abba Kadosh, yo te pido tu bendición para ella, tu protección, que tu talid los cubra, que tu talid los proteja y que sean amarrados con tu siximi, Abba Kadosh Yahweh. Igual te pido por Carlitos, Abba Kadosh, que tú lo bendigas donde quiera que esté con sus hijitos, con sus hijitas y con su esposita y con el hermano Ramón. Guárdalos, bendícelos y que disfruten el tiempo donde estén y que donde estén sean antorchas, que donde estén sean esa oro, esa lámpara encendida, que cuando uno sale a Abba Kadosh no sea solamente pasear por pasear, sino que vaya un mensajero tuyo, un malak tuyo en ese cuerpo, incorporados en ellos, Abba Kadosh, para que sean ellos esas antorchas en medio de esas tinieblas que invaden la tierra, que invaden las costas, que invaden el interior de cada país, de cada ciudad. Igual te pido y te clamo por mi hijo Wilson, Abba Kadosh, para que tú lo bendigas, para que tú lo guardes, para que tú lo protejas, para que tú lo cubras con tu talid y hacemos vallados de protección alrededor de su casa, de su vida, de su vehículo donde se moviliza, su moto, Abba Kadosh. Bendícelo a él, bendícelo, guárdalo, sánalo, límpialo, llénalo de sabiduría y de ese jabá tuyo. Levantamos las manos para que se fortalezcan en ti, para que cada día se apasione más y más por tu Torah. Ayúdalo, Abba Kadosh. Igual por Albeiro, Abba Kadosh. Ayúdalo, bendícelo. Igual que a Edward, que a Ramiro. Cúbrelos con tu talid. Llénalos de tu presencia. Carolina Vega, ya clamamos por ella. Por Adriana Londoño, Abba Kadosh. Por Gloria Ariete, Abba Kadosh, que tú la bendigas, que tú la protejas. Cecilia Leal, Angie Rivera, guárdalos, bendícelos donde quiera que estén, Abba Kadosh. Yo te pido por ellas, por Mayori, por su familia, por sus hijos, por su esposo, por todos sus familiares, Abba Kadosh, bendícelos, guárdalos. Erika Guzmán, Abba Kadosh, bendice su vida, su economía. Erika Leandra Macías, también te pedimos tu protección para ella, para su casa, su familia, su economía, su salud. Alba Cortés Ospina, igual te pedimos y te clamamos por Luis Antonio Aponte y por su esposita Gloria, Abba Kadosh. Guárdala, bendícela, protégela, igual que a Doris Emilia Rodríguez, guarda su vida, su economía, su casa, su salud. Yo te lo pido, Karime Gómez, Abba Kadosh, yo te pido por ellos, para que tú suplas las necesidades, para que seas tú el dador, el que sustenta, el que protege y el que sana cada familia que representada, mi Abba, Víctor Yatafue, Betty Giraldo, Marjorie, Marta Gallego, Ana Gallego, guárdala, bendígala, Samira Rodríguez, Abba Kadosh, yo te pido tu bendición para ella, yo te pido tu bendición para ella, guarda los nietecitos y los hijos de Nidia Otálvaro, ayuda, Otavo, ayúdala, bendícela, Abba Kadosh. Yo quiero terminar declarando el Tejilín 25, que fue el primero que Yahweh me dio esta mañana al despertar. Dice, a ti Yahweh levantaremos nuestra nechemá, nuestra alma. Eloh mío, en ti hemos confiado. No seamos avergonzados, no se alegren de nosotros nuestros enemigos. No, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos ni serán avergonzados los que se resbalan sin causa. No seremos avergonzados. Así nos equivoquemos, así cometamos alguna transgresión de la Torá, si nosotros nos apartamos, si nosotros nos arrepentimos, si nosotros volvemos a los brazos de nuestro Adón, Él no nos dejará avergonzados. Dice el 4, muéstranos Yahweh tus caminos y enséñanos tus sendas, encamínanos en tu emed y enséñanos, porque tú eres el Elog de nuestra salvación. En ti hemos esperado todo el día, en ti esperaremos todo el día, Abba Kadosh. Acuérdate Yahweh de tus piedades y de tus bondades que son para siempre, que son perpetuas. De los pecados de nuestra juventud y de nuestras rebeliones no te acuerdes. Conforme a tus bondades, acuérdate Yahweh por tu bondad, acuérdate de nosotros por tu bondad, te lo pedimos, te lo clamamos en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Dice, bueno y correcto es Yahweh, por tanto, Él enseñará
a los pecadores el camino. Aleluya. Esa es nuestra tisba, esa es nuestra esperanza, que tú, Yahweh, les vas a salir al camino a todos los que transgreden la Torá, que no han conocido tu nombre y que son personas a las cuales amamos, las cuales queremos que estén allí, y también sabemos que Yahshua los tiene escogidos, llamados. Ayúdalos a que vengan, a que vengan a tu mano, Abba Kadosh. Dice el 9, encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Yahweh son bondad y son la emet para los que guardan su pacto y sus testimonios, su edu. Por Ahabá de tu nombre, por amor de tu nombre, Yahweh, perdonarás también nuestro pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Yahweh? Él le enseñará el camino que hemos de seguir. Gozará él de bienestar y de su descendencia heredará la tierra. Nosotros heredaremos la tierra porque Yahweh nos ama, porque Yahweh nos cuida, porque Yahweh nos ayuda, porque Yahweh nos fortalece y nos perdona y nos limpia. Dice el 14, la comunión íntima de Yahweh es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Aleluya, Baruch Hashem. Merece Yahweh todos los aplausos, todos los honores, toda la exaltación, porque su bondad es incalculable, es infinita. Dice el 15, nuestros ojos siempre se dirigen hacia Yahweh, porque Él saca nuestros pies de la red. Aleluya, mire qué promesas, mire qué palabras tan lindas Yahweh nos da aquí. Es una tisba, es una esperanza inmensa para todos los que amamos y buscamos su presencia. Dice el verso 16, míranos y ten bondad de nosotros porque estamos solos y afligidos. En este mundo sin Yahshua no somos nada, definitivamente. Dice el 17, las angustias de nuestro led, de nuestro corazón se han aumentado. Sácanos de nuestras congojas. Mira nuestra aflicción y nuestro trabajo, y perdona todos nuestros pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento nos aborrecen. Guarda nuestra alma y líbranos, no seamos avergonzados, porque en ti hemos confiado. Y los enemigos, acordémonos que no son físicos, simplemente uno a veces puede decir, yo no tengo enemigos, pero es que los enemigos de la mente son terribles. Terrible la duda, la desconfianza, los miedos, el temor, la depresión, la desesperanza. Todos esos son enemigos que quieren dañar nuestra mente, nuestra alma, simplemente para que nos apartemos de nuestro Abba Kadosh, que ya perdamos la emuná, que ya digamos, no, ya con Yahweh no consigo nada. Entonces ahí es donde está la fortaleza de nuestras vidas. Dice el 21, integridad y rectitud me aguarden, porque en ti hemos esperado. El 22, para terminar, redime Yahweh a Israel de todas las angustias. Aleluya, clamamos por Israel, pedimos tu bendición para el pueblo de Israel, pedimos tu protección para todo Israel en el mundo entero y para tu pueblo, para esa ciudad Kadosh, Jerusalén. Ayúdalos, bendícelos, Padre, bendice tu pueblo, bendice tu tierra. Un abrazo muy grande para todos, bendecido día. William Robledo, que Yahweh le guarde, que Yahweh le bendiga, que Yahweh le proteja, que Yahweh sea su sustento, su sanador, su restaurador, y que Yahshua Hamashiach lo cubra con su talid y lo amarre con su tzitzí al reino de Yahweh y su justicia, porque todo lo demás le vendrá por añadidura. William Rebolledo. Un abrazo muy grande para todos, que Yahweh les guarde y les proteja siempre, y que sea un bendecido día. Akaltop, abundante. Baruch Hashem, que Yahweh es bueno y su bondad es para siempre. Yahweh es bueno, Yahweh es bueno. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amaremos a Yahweh con todo nuestro led, con todo nuestro ser, con todos nuestros recursos, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Abba Kadosh, para que estas palabras que tú nos enseñas estén
cuidadosamente enseñadas a nuestros hijos y a nuestros nietos, donde quiera que vayamos, en la casa, por el camino, al acostarnos, a levantarnos, cuando estemos a la mesa, siempre las atemos en nuestra nechemá, en nuestra alma y en nuestro led. Un abrazo para todos, se les ama, se les quiere y shalom, shalom, shalom. Un abrazo inmenso, shalom. Con la que comenzamos, que es muy bonita. Que suene la exaltación. No quiere sonar. ¿Por qué no quiere sonar? Oh. No me quiso sonar, pero bueno. Yahweh es bueno y su bondad es para siempre. Shalom, shalom. Un abrazo. Un abrazo.